Hola amigos, mi nombre es Raúl y acaban de pasar una noticia aquí en Morelos, en específico en el municipio de Yautepec. Se hizo muy viral ya que las personas de este municipio, pues hicieron muchas cruces como esta que tenemos aquí para lo del Nahual. La verdad yo no creo esas cosas, para mí son tonterías, pero aquí mi misma familia pues es de escasos recursos, ya vieron a qué vine aquí a Totolapan porque pues querían quemar a mi mamá, pero pues yo les comparto, aquí ya la madrugada de ayer, efectivamente sí se escuchó algo y pues yo no lo creo, yo para mí fue alguna persona que andaba de este lado del campo. Y bueno, vamos para allá para que les muestre. Estas cruces que les muestro son las mismas que se están poniendo aquí en Yautepec. Y toda la casa la tenemos llena de cruces. Bueno, yo sé que son usos y creencias, ¿no? Bien arraigadas aquí. Y bueno, pues no se ve nada, pero. Pero ahí están ahí está el campo, o sea, no se ve a pesar de que tengo el flash, pero sí, escuché, ahorita les cuento, ¿no? Ahorita les cuento. Efectivamente, ¿no? Yo sí escuché mucho ruido de este lado, aquí, en todo lo que es mi alrededor, porque este cuarto está pegado aquí al campo. Entonces, pues yo me atreví a salir en la noche, pero no pude grabar. Yo pensé que era gente. Obviamente no salimos ni con un palo, ni con las manos, ¿no? A ver qué estaba ocurriendo. Pero sí salimos muy seguros. A ver lo que es el campo que ahorita vieron. En la mañana que amanezca les voy a enseñar cómo es el campo para que ustedes, pues no es que les haga creer o les esté apoyando aquí, ¿no? Con esta noticia tan rara, ¿no? Y pues como descabellada, ¿no? Muy locochona, ¿no? Pero de un nahual, ¿no? De una persona que se convierte en nahual, ¿no? Pero efectivamente, se oían rasguños, como gruñidos, bien feo, la verdad bueno, a mí no me espantó, pero sí me dio cierto cuidado salir a ver qué era lo que pasaba. No se pierdan el siguiente video que estaré transmitiendo y subiendo mañana a través de mi canal Mexicanito Patiño. Comenten, digan algo, porque pues yo ahorita estoy resolviendo todavía un asunto, un problema de aquí de Totolapan, Morelos. Y bueno, pues a mí ya me ocurrió, yo es lo que les comparto de mi experiencia.